En el caso particular del cantón de Tilarán, lo que lo hace propicio para la producción de energía eólica son los vientos alisios que vienen del sector del Caribe. Estos viajan por la cordillera central de Costa Rica y llegan al cantón de Tilarán. Esos vientos son los que hacen de Tilarán un lugar idóneo para la producción de energía eólica. La energía eólica es una energía renovable. Lo que produce el viento con su velocidad es mover las aspas. Esto a su vez produce un movimiento mecánico que se aprovecha para la producción de energía eléctrica. Otras energías renovables que existen a nivel de Costa Rica y principalmente en el ICE está la de producción hidroeléctrica, también está la geotérmica. Son los que aprovechan en este caso el agua, el viento y también el vapor, las redes volcánicas. En contraparte también están las no renovables, que son las que aprovechan los distintos productos de combustible como búnker, diésel, hay otros que aprovechan el carbón y así distintos productos fósiles. El Centro de Producción Tejona en este momento es el único a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad. En el cantón de Tilarán hay otros proyectos eólicos que son privados y que venden esta energía al Instituto Costarricense de Electricidad por medio de contratos. El lugar donde está ubicado el Centro de Producción Tejona a nivel mundial está catalogado como entre los 5 mejores, donde la velocidad del viento es relativamente alta. Esa velocidad del viento hace que este sitio sea idóneo para la producción de energía eólica. Ya a nivel de Costa Rica se están realizando mediciones en varios lugares. Aquí específicamente en el cantón de Tilarán se están efectuando varios estudios de medición de viento. Ya hay varios proyectos de índole eólico, en este caso privados, que van a comenzar y están dentro de un plan de expansión de energía. Comenzó el Centro de Producción Tejona a operar, siempre se han mantenido visitas de sea escuelas o colegios que quieren conocer lo que es la producción de energía eólica. Aquí se les asigna un miembro del grupo para que les explique, les dé una inducción de lo que es la energía eólica y puedan visualizar la producción de energía eólica en las unidades y específicamente en el centro de operación. Y yo me acuerdo cuando comenzó este, yo estaba en el colegio y ver, en este caso, como le llamaban, molinos de viento, causa cierta admiración. A nivel de Costa Rica es un tema relativamente nuevo, tiene aproximadamente unos 10 años más desde que comenzó a producir energía. Al ser energía renovable, también se tiene ese contacto con el medio ambiente. Y hay un departamento que se encarga de sensibilización de la comunidad en el tema del medio ambiente. Como uno trabaja en el ICE, eso también inculca a su familia y a sus hijos. Entonces, igual, es como una cadena.